Asopekan, beraien lana eta bizi kalitatea hobetzearren elkartu diren kafe ekoizleen familien elkartea da. Elkartearen barruan, emakume ausartak bildu dira, beraien parte hartze aktiboa eta berdintasunaren alde lan egiteko. Hona hemen, beraien historioa. Nosotros con mi esposo hacíamos parte de un proceso de agricultura química, demasiado química. Cuando empezamos a ser parte del grupo, pues vimos que eso no era bien ni para nosotros, como para nuestra salud, ni para la sociedad, y nos vinculamos dentro del proceso agroecológico. Pero la mujer era un cero a la izquierda. La mujer no tenía voz ni voto en la asociación, no participaba. Si venía a la asamblea, era como la sombra ahí del esposo. Por la misma sociedad en ese momento que es tan machista, y es ese dominio y esa costumbre, ¿no? De que la consultora, la mujer campesina, debe estar en la finca, es la que tiene que atender aquí todo mientras el esposo sale. Entonces empezamos a mirar como esa parte, porque a la mujer no se le daba prioridad. De ahí nació la inquietud de formarnos como grupo. Vamos a reunirnos, a contactar a todas las mujeres, y vamos a hacernos ver y que nos tengan en cuenta, nosotros no nos pueden seguir ignorando, y vamos a pedir proyectos. Esa era la idea. Y entonces, como no había otra forma, era hagamos un grupo, y entonces ya como grupo, Asopekan tiene que darnos un aporte económico, y nosotros con ese aporte tenemos que hacer cosas productivas en pro de la familia, y así se van a dar cuenta que existimos y valemos. Pero eso creó mucha inquietud entre las directivas. Pero no, ellos no éramos. Cuando ellos oyeron de toda esa vaina que estaba como armando, y que había unas situaciones que era Asopekan de las mujeres y que no queríamos que estuvieran los hombres así, entonces se asustaron un poco, que qué era lo que íbamos a hacer y que podíamos acabar con Asopekan. Y ya en el 2003-2004, o sea, por lo menos el primer grupo que forma el primer grupo con 1000 pesitos, y el Inca empieza a apoyar. Empieza a apoyarnos y a capacitarnos. Pero igual ellos empezaron a retirar porque tuvieron como conflictos. Eso siempre generó cosas, ¿no? A ver, porque vamos a ver. Las mujeres que empezaban a liderar, entonces ya estaban muy por fuera de la casa y empezó o se retira o está en la casa. O está en la casa. Entonces los señores, que eran los que tenían la voz y mando, ellos decidieron retirarse a su pecar, porque creyeron que al retirarse a Asopekan se salvaban su hogar y las mujeres seguían la casa. Pocas y unidas. Y comprometidas. Pocas, unidas, y comprometidas y liberadas. Y ha sido para crecimiento no solamente como de Asopekan, sino de nosotros como núcleo familiar y de todas las personas que pertenecen a la asociación. Ahora tenemos más participación de las mujeres en los grupos que cuando inició Asopekan. De hecho, ya se tiene en cuenta a la mujer como miembro de junta directiva. Hemos hecho un camino, hemos recorrido ya un camino dejando como huella, mostrando el papel que se puede cumplir, pero todavía nos falta. Porque todavía hay mujeres que están relegadas, todavía hay mujeres que están allá y no quieren salir, o no pueden, bueno, qué sé yo. Pero sí, eso se ha superado muchísimo. Nos falta un poquito, pero yo creo que lo vamos a lograr. El grupo de mujeres me ha dado la oportunidad de surgir como mujer. Me ha dejado aprendizaje, compromiso y mucha responsabilidad. Bueno, Asopekan para mi vida ha sido pues un vuelco total. Para mí ha sido muy importante porque me he dado cuenta de que yo tengo muchos valores y que yo tengo muchas cosas por dar, que de pronto estaban ahí dormidas y yo no me he dado cuenta. Me ha enseñado a organizarnos como mujeres, a valorar el trabajo que hacen las mujeres en el campo. Es difícil porque no es muy valorado y muy reconocido. A raíz de que estoy en Asopekan vi la importancia de poder capacitarme y de hecho me estoy capacitando en la universidad para poder aprender más sobre los temas agroecológicos y poder devolverle todo lo que Asopekan me ha dado, podérselo devolver en algún momento.